Hoy tenemos una muy buena noticia para los empresarios, emprendedores, comerciantes, gente en general del mundo de los negocios que está muy preocupada con la situación que estamos viviendo y la iliquidez que eso conlleva. Y posiblemente uno dice, bueno, ¿cuál es la carta de salvación? Hoy vamos a hablar sobre una tabla que es bien importante para ayudarnos, que se llama la ley de insolvencia. Y para hablar de esa ley de insolvencia hemos invitado a William Valencia. William, qué rico tenerte por acá con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Bienvenido y danos el contexto, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el mundo empresarial? Juan, mil gracias por tu amable invitación. Desafortunadamente hoy nuestro país y el mundo en general no está pasando por el mejor de sus momentos. El tema de la pandemia y el paro nos ha llevado a unas cifras que son lamentables. Hoy el Producto Interno Bruto va a tener un decrecimiento superior al 7%. Tenemos hoy, Juan, más de 4,5 millones de desempleos que ha generado estas dos situaciones. Tenemos hoy cerca de 47,000 empresas cerradas a nivel nacional y tenemos un número superior en una situación muy, 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 muy complicada y que con toda seguridad hoy tienen grandes afectaciones sus flujos de caja. Pero bueno, en medio de todas esas dificultades, Juan, pues el gobierno ha dispuesto para nosotros unas medidas. Y qué bueno que expliquemos justamente qué es eso de ley de insolvencia para que lo entendamos. Claro que sí, Juan. El decreto, el gobierno dispuso en el mes de abril para todos los empresarios y personas naturales comerciantes el decreto 560 del 2020 que se está dando por el tema de pandemia. Son unos mecanismos, son unas medidas que de una manera muy, muy, muy clara y muy elemental le permiten al empresario cambiar esa situación de dificultad en su caja por la que puede estar pasando. Bueno, muy bien, William, qué bueno que nos expliques cómo es la metodología, cómo funciona esa forma de entrar a la ley de insolvencia y sobre todo que sepamos cuáles son esas grandes ventajas, esos beneficios para darle continuidad a la empresa. El decreto 560 del 2020 modificó para generar grandes facilidades al empresario la ley 1116 de la siguiente forma. Uno, es un proceso mucho más corto. La admisión cuando antes se hacía en un año, 14 meses, hoy se hace en un mes. Lograr el acuerdo cuanto antes se demoraba 18 meses, hoy podemos decir que en 4 o 5 meses ya usted tiene un acuerdo con sus acreedores. Los grandes beneficios para el empresario y que mejoran de manera considerable su caja son: uno, que puedes congelar todo tu pasivo hasta por 4 años. No pagas ni capital ni pagas intereses. Dos, que en el momento en que te toque pagar, puedes pagar a la tasa del IPC, que hoy por hoy se encuentra muy cercana al 2%. Entonces, transformas esas obligaciones financieras que tenés con el 12 o 15% o con la DIAN al 27%, las transformas a una tasa mínima del 2%. Tres, que te permite, obviamente, todas estas situaciones económicas, una mayor tranquilidad para que ese empresario entienda que no va a perder su empresa, sino que va a poder seguir desarrollando su objeto social con la tranquilidad de que su patrimonio y el de la empresa van a estar blindados, van a estar protegidos por la norma. Bueno, y qué bueno que nos cuentes sobre el papel que cumple Expertos en Insolvencia, de dónde sale la compañía, porque sabemos que ustedes surgen justamente para ayudar a otros empresarios a darle continuidad a sus negocios. Cuéntanos sobre eso, William. Van Expertos en Insolvencia está conformado por un grupo de profesionales que parte de ellos ha sido empresarios. Entonces conocen las necesidades de esa persona que se arriesgó a formar su empresa y que con altos conocimientos en la norma coloca a disposición del empresario toda esa experiencia.
Tenemos más de 200 empresas a las que les hemos podido ayudar a que logren esa libertad financiera. Los empresarios llegan a nuestra empresa con muchas dificultades, pero después de escucharnos a nosotros, después de hacer un diagnóstico y después de acompañarlos en el proceso de reorganización, logran otras condiciones completamente distintas. Y después nos encontramos con empresarios agradecidos que entienden que el proceso de reorganización es su gran salvación. William, y me contabas que no solamente es acompañarlo en la fase inicial, sino que también existe la posibilidad de que esa compañía sea de manera más permanente y de forma integral. Sí, Juan, el acompañamiento nuestro no solamente está hasta el momento en que logre el acuerdo, sino que si el empresario nos lo permite, aprovechando las diferentes calidades que tienen nuestros profesionales, podamos seguir sirviendo de asesores en los distintos temas que se presentan en una compañía, laboral, comercial, administrativo, financiero. Entonces, si ese empresario quiere que nosotros le sigamos colaborando, ahí estaremos prestos a ayudarle, porque lo que queremos lograr es que ese empresario quede con una libertad financiera, que él empiece a mejorar de manera significativa sus indicadores y pueda obviamente darle continuidad y crecimiento a su empresa. William, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocio en tu Mundo con un tema tan importante para los emprendedores. Ah, mil gracias. Estamos prestos siempre a ayudarles. A una llamada.